Hola campeonas y campeones, en mi libro a la carta de hoy, ¿dónde vamos hoy? Ciclo de la miel. La maestra Teresa había dicho que aquel día iban a ver un sitio muy interesante. Por eso, los alumnos estaban muy contentos y sentían una gran curiosidad. ¿Dónde vamos? Preguntaron. Al final, ¿dónde vamos hoy? En el autobús, la maestra Teresa les dio una pista. Cuando el vehículo se detuvo, vieron una gran verja. ¿Qué habría al otro lado? Al otro lado había plantas y al fondo unas casitas muy pequeñas que parecían hechas con cajones. ¿Quién viviría allí? ¿Duendes? ¿Enanos minúsculos? De repente, apareció a su lado una persona vestida de una manera extrañísima. Llevaba un mono blanco con un sombrero estrafalario que tenía una red delante de la cara. ¿A qué vendría todo aquello? Hola, soy Manuel, el apicultor. Y vosotros debéis de ser los alumnos de la maestra Teresa. ¿Apicultor? ¿Qué es eso? Preguntó Miguel. ¿No sabéis lo que es un apicultor? Ahora lo veréis. Pero antes tenéis que equiparos. Voy por unos sombreros y unos guantes como los míos. Los niños se los pusieron muertos de la curiosidad. Ahora no hagáis ruido, indicó Manuel, para no asustar a los habitantes de las casitas. Cuando se acercaron, oyeron un zumbido muy fuerte. ¡Zum, zum, zum! ¡Eran abejas! ¡Miles de abejas! Ahora que ya sabéis quiénes viven aquí, dijo bajito Manuel, os diré que estas casitas se llaman colmenas. ¿Podemos abrir una para ver cómo son por dentro? Preguntó Francisco. Aquí no, porque las abejas se enojarían y podrían picaros. Pero en la casa tenemos una colmena con una pared de cristal. Venid conmigo. Allí aprenderéis el ciclo de la miel sin temor a picaduras. El interior de la colmena estaba animadísimo. Había un montón de abejas dando vueltas y muy atareadas sobre unos cuadros llenos de agujeritos. Según dijo Manuel, los marcos de madera sujetaban los paneles donde las abejas fabricaban la miel. Las abejas trabajan mucho para fabricar miel y son muy organizadas, pero hay una sola que pone huevos, la reina. ¿Las abejas tienen reina? Así es, también se llama abeja maesa o maestra y es la única que pone huevos. Por eso es la madre de todas las abejas de su colmena. Cuando yo descubro cuál es, le pongo un puntito rojo en la cabeza. ¿Y las otras cómo hacen miel? Preguntó Leonor. Repartiéndose el trabajo, explicó Manuel. Unas van a buscar polen. ¿Polen? ¿Qué es eso? Preguntó Mario. El polen es un polvo que hay en las flores. Las abejas se posan en ellas para recoger ese polvo y llevarlo a su casa. Al volver, nunca se equivocan de la colmena, porque en cada puerta hay unas abejas guardianas que solo dejan entrar a las que pertenecen al grupo. ¿En serio? Preguntó Marta. Sí, ellas saben cuáles viven allí. Eso significa que las abejas hacen tareas distintas. La reina pone huevos, otras buscan polen y las guardianas son las porteras. Me gusta, dijo María. Yo por mí sería la reina. Manuel se rió a carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! Todas las niñas que pasan por la granja dicen lo mismo. Pues estar siempre encerrada poniendo huevos debe ser muy pesado. Yo preferiría volar. Ir a buscar el polen y hacer la miel, dijo Inés. Las abejas que buscan el polen hacen solo el transporte. Esas se llaman pecoreadoras. Entonces, ¿cuáles fabrican la miel? Preguntó Víctor. Las obreras, que son como las cocineras de la colmena. Ellas transforman el polen en miel. Cuando las celdillas están llenas de miel, es el momento en que los apicultores recogen los cuadros y los meten en esta máquina. La máquina se mueve con esta manivela y la miel se va escurriendo al fondo.
Después se abre este grifo para echarla en unos recipientes, pero antes hay que dejarla reposar. ¿La miel tiene que reposar?, se extrañó la maestra Teresa. Pues sí, para que las impurezas suban a la superficie. ¡Ah, ya entiendo!, exclamó Juan. Cuando abrimos el grifo de la máquina, echamos en frascos la miel ya limpia. ¿Queréis probarla?, preguntó Manuel. ¡Sí!, respondieron todos a una. ¡Mmm, qué buena y qué dulce y qué rica, qué delicia! Al final de la visita, la maestra y los niños dieron las gracias a Manuel. ¡Hasta pronto!, se despidió el apicultor mientras el autobús se alejaba. Fin. Si les gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, campeones!